Hola Budokas, hoy hablaremos del que posiblemente fue el guerrero más importante de Suri, Okinawa. Estamos hablando del gran Shokon Matsumura, también conocido como Bushi Matsumura. Soy David Sánchez y este es mi canal, David Sandoyo. Comencemos. Shokon Matsumura nació en el pueblo de Yamagawa, Okinawa, aproximadamente en el año 1809. Nacido en cuna noble, recibió estudios y además formación marcial. Shokon significa el primero de la familia, lo podríamos traducir como el heredero principal. Bushi es una palabra japonesa que hace referencia a guerrero. En dialecto okinawense se podría traducir como hombre fuerte. Es conocido como uno de los más importantes guerreros de Surite, pero recordemos que no era el único. Posiblemente es de los más conocidos porque comenzó a sistematizar el Todi, o karate, como lo queráis llamar. Matsumura comenzó sus estudios en karate bajo la atenta mirada de Kanga Sakugawa. En un principio, Kanga Sakugawa era bastante reacio a enseñar a Matsumura, ya que por lo visto tenía un carácter un tanto problemático. Pero había un problema. Y es que Sakugawa le había prometido al padre de Matsumura que le enseñaría artes marciales, así que se vio obligado a cumplir su promesa. Matsumura vivió, estudió y entrenó durante 5 años con Kanga Sakugawa. Esto es algo que era muy común antiguamente. Además, también era muy común que los maestros de artes marciales intercambiasen sus hijos para no ser ellos mismos sus maestros. Entre las máximas de Matsumura, desde bien adolescente, estuvieron equilibrar los estudios con el entrenamiento marcial. Esto es algo que le beneficiaría en un futuro. Debido a sus habilidades combativas y a sus refinados conocimientos, fue reclutado por la familia real como guardaespaldas e instructor de artes marciales. Esto hizo que subiese de rango en la jerarquía okinawense. Y este sería su trabajo hasta la abdicación del último rey de Okinawa, sirviendo a no menos que a 3 reyes de Okinawa. Entre sus tareas también estaba la diplomacia. Fue enviado 2 veces a Satsuma, a Japón, que esto lo vimos en el vídeo anterior, además de ser enviado a China, a la provincia de Fuzhou. Fuzhou era considerada como la Atenas de la antigua Asia, no solo por sus textos y conocimientos, sino también por sus puertos y su comercio. Así que Matsumura, mientras trabajaba, pudo estar realizando sus 2 grandes pasiones: estudiar clásicos chinos, además de artes marciales para incorporarlas a su Todi. Dominó el estilo Jigen Ryu, que era el estilo que practicaban los samuráis del clan Satsuma. Esto ya lo vimos también en el vídeo anterior. Todo esto hizo que su karate evolucionase muchísimo más. Los descendientes de Matsumura guardaron un makimono y en él se podía leer: al sostener una espada deberías estar en el mismo estado de ánimo que sosteniendo una caña de pescar. Pero no solo él era considerado un experto en artes marciales, sino que su mujer, Tsuru-san, también era considerada una gran experta en Tegumi. Tanto es así que se cuenta que sus padres no conseguían casarla, ya que ningún hombre se quería casar con una mujer tan fuerte y poderosa. Eran unos ricos comerciantes y ofrecieron un gran dote al hombre que la desposase, pero ni aun así conseguían casarla. Matsumura, al enterarse de que existía una mujer así en Okinawa, no lo dudó 2 veces y fue a ver a los padres, y así es como se reunieron 2 grandes guerreros de Okinawa en matrimonio. Los principales estudiantes de Bushi Matsumura y grandes maestros de artes marciales posteriormente fueron Ankoitotsu, Kuwae Ryosei, Yabu Kenshu, Funakoshi Jichin, Hanashiro Chomo, Kyancho Toku, Ankua Sato, Kiyuna Chikudon Peichin y Sakiyama Chikudon. Y si te ha resultado útil el vídeo y te ha gustado, me ayudarías con un fuerte like, comentando y activando la campanita. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Os!